Una invitada y amiga de Nas desde hace mucho tiempo. ¿Se conocen? Años. ¿Ustedes no se conocen desde hace mucho tiempo? Pues desde que tenía yo, güey, como 12 años. Sí, ¿en serio? Historia. Sí, sí, gran historia. Yo no sabía que tan chico. Sí, ¿de dónde? Pues ella era como muy buena amiga de mi hermano. Sí, o sea, sí, bien, sí, bien, sí, 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 hermano. Qué bien, no sabía eso. Y pues de ahí. Pues bueno, estaba Celia Lora con nosotros. Bien, contenta, contenta. A ver, déjame ver si le saco mínimo unas fotos porque llegué sin Celia está presentación. Aquí, porque ya va a salir la segunda Playboy, donde ella es la portada. Sí, es la segunda portada, ¿cierto? Que es Playboy. Es que, a ver, mira, la primera que hicimos, gracias a Dios, o sea, fueron dos portadas. Una que realmente no me gusta, una blanca y una negra. La negra okay. Me gusta mucho. Y se acabó en 11 días. Entonces la volvieron a hacer. En 11 días, wow. Sí, 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 Santa Marta vende. La cosa es que, bueno, la volvieron a sacar con otras fotos adentro, pero esa salió en enero. Entonces, bueno, desde entonces estábamos con que hay que volverla a hacer, tú las traes. Eso fue 2011. Y luego en el 2012 estuve en un reality. Cuando salí, querían que la hiciera con Ivonne Montero, que la amo y le mando un beso y un abrazo, pero esa mujer se embarazó. Uh-huh. Entonces, cada vez se iba como que posponiendo, no sé qué. Luego yo andaba con un celoso de que se estaba contando que arruinó Sí, sí. No, es que sí estaba muy complicado. Es que en general es difícil encontrar un hombre que se... A ver, ¿ustedes cómo pues lo ven? Rife. Digo, creo que sabes con quién. O sea, vas a empezar una relación. Pero ¿no crees que a veces dices, en vez de decir, esta es mi vieja? O... Sí, yo creo que un hombre celoso, muy celoso, porque puede haber de celos a celos. Punto que es, ya... Es un hombre muy inseguro. Es mejor saberse sí. que eres una persona tan increíble que tu mujer va a estar ahí siempre y darle siempre lo mejor. Y también saber que con quien estás es un hombre que va a estar de igual a tu nivel. Pero además, fíjate que agarran confianza y se transforman. ¿En serio? Claro. al año de repente sacan uno que, ¡ay! Unos comentarios que se echan. Yo andan primero bien ceditas. Ese no es el lugar de una mujer, es como, ¡wow! Así. Pero sí muy... Bueno, es por eso que lo mejor... Como doble personalidad. Dices estar soltera. Sí, yo soy feliz soltera. Y ahorita eres muy feliz soltera. En estos momentos estoy viendo las fotos. Son dos portadas otra vez, afortunadamente. ¿Esto okay. es como exclusiva? Sí, es la primera. O sea, puede ser de los primeros en ver esto. Bueno, vamos a hacer. Sí, porque... Bien. Sí. Leonardo, ¿estás encorvado? No me puedo parar en este momento. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de estas fotos. ¿Dónde las tomaron? ¿Cómo fue el ofrecimiento? ¿Pero qué puedo decir? ¿El nombre del lugar y todo el show? Pues, puedes decir, sí, se fue aquí en México, si se fueron. ¿Fue diferente de la vez pasada? No, la vez pasada fue en un lugar que se llamaba Barra de Navidad, que yo ni había oído, pero las hizo Uriel Santana. Y fuimos y todo muy bonito. Alfredo Cedillo, que le mando un saludo, que gracias a él es posible todo esto, que es el efectivo, el patrón de Playboy. Uh-huh. Él tenía la idea, porque siempre te juntan con el fotógrafo, o sea, para que te conozcas con el fotógrafo, más la gente del equipo, como, a ver, ¿tú qué se te ocurre? ¿Tú cómo te ves? O sea, es un concepto, sí, porque claro, imagínate yo... Sientas cómoda. No voy a decir nombres, pero yo vi una revista que se me hizo lo más ridículo de una vieja con conejitos así vivos. Dije, ¡ay, no! Yo hago eso y me escupo a mí misma. Sí. O sea, no la compraría pero ni yo. Entonces, platicamos esa vez, Uriel, Alfredo y yo, Alfredo me decía, pues, en una moto. Uriel decía, bueno, yo acabo de ir a un lugar, el la playa, no sé qué. Uh-huh. Dije, pues vamos a hacer la playa. Yo realmente no opiné mucho y dije, yo estaba feliz, vamos a hacerlo. Y fuimos, ese día amaneció lloviendo, nos prestaron una moto que se hundía en la arena y yo tenía que quedarme en la arena cuando el atardecer, ¿cuál atardecer? No atardecer. Pero padre, nada más que sí fueron más largas que esta vez. Esta vez yo ya tenía otra idea, más como de... Déjate, saco otra especialita. Muy bien, imágenes exclusivas. Lástima que sea radio. Ahorita voy a dibujar lo que vi. Oye, no, pero está padre, o sea, la fotografía está padre. No sé si ubiques este fotógrafo que se llama Napoleón. No sé si lo ubiques. Ay, bueno, luego ustedes lo buscan. Que es como un poco oscuro. Fotografía frutas. Como que no tiene tantas luces. Sillones. Y son perspectivas diferentes. O sea, está bien, o sea, está padre. ¿Te das cuenta así? A Caracas, Celia, Venezuela. No estás ahí con nada, Celia. Tápate. Está padre la iluminación. Solo una. No, bueno, es que yo me estoy fijando en la foto. Por favor, la iluminación, sí. Ah, bueno, y no, sales muy bien. Esta, por ejemplo, ¿puedo ver la iluminación? Yo quería que fuera portada, pero... Bonito cuadro el que está. Es espejo.
¿cómo? No, todo son espejos. Oh, Dios, estoy confundido. Y eso está muy padre porque hay muchas. Ah, pues esas ahorita les. Pero está padre, la de la portada sales muy bien. Sí, porque estas ya es como que mucho. Se te ven los ojos. Ay, que la. O sea, no necesariamente tengo que hablar de su cuerpo. Oye, tranquilícense. Lo estabas contando de. Esto me encanta, güey. Mucho jugar con el espejo. Ah, está muy buena. Mamá, el mamaseo. Yo, se llama. Sí, fíjate que se llama Bárbara. Ok. La del espejo tiene un nombre. Bárbara, ese es tu es otro. Ese es tu otro. Bien. Sí, bien. Sí. Que si yo pudiera sacarme un clon, es así. Sería Bárbara. Mi vieja. ¿Y cuándo sale Bárbara? Sería las fotos del Playboy. Bárbara, no sé dónde anda ahorita. Siempre hace de las suyas. No, ¿cómo crees? Está en Ibiza, seguro. ¿Cómo en Ibiza? Oye, pues sí. vamos a ir a una canción. Ahorita regresamos contigo. Celia, está Celia Lora con nosotros en cabina platicando de la portada de Playboy del mes de julio. Que además acabamos de ver imágenes exclusivas. Exacto. Y les podemos decir que es muy buena iluminación. Sí. Y muy buen ambiente. Sí, sí. Muy buen set el que hay también. Es un buen set. Sí, y buenos cuadros los detrás. Los colores. Son espejos. Vamos a ir con esta radio que dice llama Man of War. Volvemos al triste turno. Sí,